Lego Serious Play es una metodología a la vanguardia de cualquier tema que tú quieras desarrollar, solucionar, crear. Para todo se está utilizando Lego Serious Play. Planeación estratégica, innovación de productos, assessments, transformación de cultura, generación de un cambio, visión estratégica, planes hacia el futuro de la compañía, desarrollo de un proyecto, desarrollo de una estrategia, actividad logística, mejores prácticas empresariales, reglas de comportamiento, valores culturales. Entonces, a nivel de empresa se está utilizando muchísimo y por supuesto también a nivel del sector educativo. En AlphaGrid nos decidimos a utilizar la metodología Lego Serious Play para mejorar el trabajo en equipo en la cadena de abastecimiento en un proceso muy importante que es la entrega de última milla. Primero, para aplicar la metodología, tú debes estar certificada, porque tienes que cumplir una serie de requisitos para poder llegar a poner en práctica la metodología y a darle la extensión y el peso que tiene esta metodología en cualquier escenario en el que tú estés. Bueno, la experiencia fue muy interesante porque al principio todas las personas estaban expectantes de qué iba a pasar. Venir a jugar con elementos que normalmente jugamos de niños o jugamos con nuestros hijos, ¿cómo en la empresa lo íbamos a poder aplicar? Al final fue realmente una actividad lúdica, una actividad donde se generó mucha innovación y una actividad donde todos los integrantes salieron muy contentos, salieron muy animados y sobre todo con retos claros de qué era lo que tenían que hacer de ahí en adelante. Primero, tú generas como facilitador, generas una pregunta. Luego que generas esa pregunta, haces que cada una de las personas, porque esto es un juego que parte del individuo, todo el mundo construye. Cuando tú construyes, cuentas lo que haces. Entonces, prácticamente pones a la gente a hacer una serie de metáforas y a tener esa capacidad de storytelling que todos los seres humanos tenemos. Luego compartes con los otros miembros de la mesa o del grupo donde estás y ya puedes sacar un modelo compartido, puede ser un landscape o puedes jugar emergencias, en fin, hay siete caminos para tú llegar a tu objetivo final, pero siempre con estos cuatro pasos donde tú lanzas la pregunta, construyes, reflexiones y compartes con los demás y haces reflexiones nuevamente. Tenemos que dejar de trabajar como islas independientes y empezar a trabajar transversalmente. Una metodología como Lego Serious Play lo que nos permite es justamente vencer esas barreras para que nos empecemos a hablar entre las diferentes áreas, sea dentro de una misma área o dentro de diferentes áreas de la compañía. Si tú quieres saber algo más sobre la metodología Lego Serious Play, relacionada también con el tema de gamificación, visítanos en el portal de Capital Humano, www.capitalhumano.com.co. Vigilado Supersubsidio.